Un buen día para todos, les habla Nilsa María Pantoja Arreda y en la opinión de la semana, ¿quién ganó y quién perdió con el paro camionero? En los últimos 10 años, Colombia ha experimentado varios paros camioneros. Los más significativos ocurrieron en los años 2013, 2016, 2021 y el más reciente de la semana pasada. El paro del 2016 fue uno de los más prolongados, durando 45 días, afectando gravemente la economía del país. Pero más allá de las motivaciones, siempre habrá ganadores y perdedores. Entonces, veamos quiénes fueron. Perdedores, primero, sin lugar a dudas, los principales perdedores fueron la gente de a pie, o sea, el pueblo, que impotentes ante los bloqueos, tuvieron que hacer largas caminatas para llegar a su lugar de trabajo y domicilio, quedarse en los terminales con sus hijos, pagar el sobrecosto de la canasta familiar y dificultades para que los enfermos lleguen a los hospitales, entre muchísimas cosas más. Segundo, los sectores de comercio, industria y gastronomía como los más afectados, sin decir que otros no, pues tuvieron unas pérdidas en costo promedio de 30 mil millones de pesos diarios, según el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. Tercero, la imagen del gobierno nacional, dado que pudo haberse evitado el paro si accedía a sentarse con los transportadores a dialogar en lugar de mandarles el decreto del alza del diésel, decreto que luego tuvieron que echar para atrás, evidenciando la falta de comunicación y la capacidad de negociación. Los que ganaron, primero, los transportadores, pues demostraron la fuerza con la que contaban, capaces de traumatizar a todo un país y evitaron la implementación de un alza de 1.920 pesos. Se quedaron con una de 800, logrando posicionarse en la agenda del gobierno nacional. A diferencia de algunos que dicen que pierden porque se llevaron el impuesto, pues no, porque el gobierno iba a dejarlo sea como sea. Segundo, también gana el gobierno, porque logró en 5 días desarmar un paro. Y por último, pierde Nariño, un bloqueo más al chorrero de paros que nos tienen sumidos en pérdidas diarias que rondan los 20 mil millones de pesos. Ahora bien, queda una teoría conspirativa que puede desequilibrar la balanza. Ustedes recuerdan que Petro dijo en su alocución presidencial un día antes de que el paro se levante: sabemos diferenciar un paro empresarial de un movimiento social, y seguido lanzó el discurso del software israelí denominado Pegasus, que como indicó lo compró el expresidente Duque en su gobierno, pues al parecer dejaba en el aire un mensaje oculto a los grandes poderes económicos con un tufillo de amenaza. Vaya uno a saber, lo cierto es que ha sido una semana de muchos desaciertos y contradicciones del presidente, que nada raro sería que haya originado otra cortina de humo como las acostumbradas, donde le han dejado más que un golpe blando, una guerra fría declarada de lado y lado. Pues como reza el refrán, para tener enemigos no hace falta declarar la guerra, basta con decir lo que se piensa. Un abrazo.